El campesino Evencio García Guerra desarrolla en su finca un vivero de especies ornamentales que deposita belleza y armonía en diversos lugares del territorio. Hay avenidas, hay parques, hay patios de escuela que tú puedes diseñar jardines aplicando hasta la matemática. Tengo la suerte de ser matemático y a partir de algunos conceptos de la jardinería, entonces diseño jardinería. Escuelas como la formadora de maestros Rubén Bravo Álvarez y la técnica General Luis Ángel Milanés, ambas de Bayamo, disfrutan desde hace años las bondades que brindan helechos, begonias, ficus, palmeras, rosas, entre otras especies. Tú tienes que tener en cuenta el entorno, el edificio, la altura, los colores, porque tú tienes que hacer, bueno, por lo menos yo hago jardinería para que el cliente, en el mismo momento que la termine, ya la esté disfrutando, la esté observando, y comienzan a crecer, y en el futuro todavía se ve más bonita. Pero por eso parte también de quién siembra y quién hace jardinería. Por eso mismo, porque si tú lo que siembra, de inicio ya el cliente, el observador, no ve jardinería. Combinar de manera adecuada las plantas por tamaños, colores, follajes, es un arte. Si se quiere lograr un impacto agradable en quienes las observan y a la par hacer sostenibles las plantaciones, debe ponerse cuidado en la concepción de cada propuesta. Yo trabajo para que las plantas vivan y para que las personas la disfruten. Y entonces yo creo que cuando usted en una ciudad como Bayamo hace una jardinería bonita, el impacto es grande. Por ejemplo, nosotros terminamos una jardinería el día antes de unos días antes de la visita gubernamental y del partido que estaba aquí en nuestra provincia. Yo me sentí orgulloso cuando pasaron algunas autoridades de la provincia, del país, ministro, viceministro, vicepresidente, y elogiaron de entrada el jardín que hacíamos. Y son personas autorizadas que tienen gusto y decir, esta escuela se ve que debe estar bien dentro cuando está esta ambientación, este jardín tan bonito. Este campesino perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Clemente Ramos de Bayamo apuesta por ofrecer belleza a los lugares donde habitamos como paliativo a las complejidades de la vida. Cuidar las plantas y flores que ofrece vale la pena. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.